Jornadas electorales Guaquillas 2014. Desde las 7 inició el sufragio con la presencia masiva de la ciudadanía para realizar el voto democrático en las distintas urnas ubicadas en los distintos recintos electorales. Las mismas se realizaron sin novedades. La presencia de personal policial y militar para garantizar la seguridad y la democracia. Luego del cierre de las elecciones a las 17 horas, se inició el conteo de los distintos recintos. En el conteo rápido del Exipol, aproximadamente luego de 2 horas, declara ganador al candidato de Restauración Fronteriza y Creo, Ronald Farfán Becerra, quien se dirigió a los medios de comunicación agradeciendo a sus simpatizantes y al pueblo en general. Yo tengo que agradecer a Dios por este respaldo que me ha dado en este proceso electoral. Tengo que agradecer al pueblo por ese apoyo masivo el día de hoy en las urnas. Tengo que agradecer a la Policía Nacional, al Ejército Ecuatoriano que están presentes acá. Quiero pedirle en esta ocasión al pueblo tranquilidad, calma. No vamos a realizar ninguna caravana el día de hoy. Vamos a ir hasta la ciudad de Machala, precautelando las urnas frente a tantos inconvenientes que hicieron anteriormente. Aunque el triunfo es 3-1, es 3-1. Nosotros realmente solamente tenemos palabras de gratitud para expresar el agradecimiento profundo a los simpatizantes y no simpatizantes de la Alianza Restauración Fronteriza. Ronald Farfán es un hombre joven, yo he sido 2 veces concejal, tengo una propuesta contundentemente positiva y humana que con toda certeza y con toda seguridad la vamos a cristalizar en nuestro gobierno, que obviamente lo asumiré en el mes de mayo. Detalló cuáles son los proyectos que ofreció en campaña y que se van a cumplir. Vamos con toda seguridad con la restauración económica, aplicando el artículo 249, que todo el mundo lo conoce. Vamos con el tema de la construcción del terminal terrestre binacional, vamos con la construcción del canal municipal, vamos a financiar la escritura con $10 para 5 años como lo hacen en Guayaquil, a tal punto que nosotros tenemos propuestas contundentemente positivas y que seguramente el pueblo de Guaquillas ha depositado su confianza en las urnas, porque estas propuestas realmente son válidas y van a cristalizarse, como digo, en nuestro gobierno con toda seguridad. También manifestó sobre la fiscalización a las obras del exalcalde. Con toda certeza y con toda seguridad, durante las 2 concejalías de Ronald Farfán Becerra, yo he sido uno de los concejales de modestia aparte que he fiscalizado. Y esa es una de nuestras propuestas, mis queridos periodistas. Fiscalizar las obras que Aguirre construyó durante 14 años. Ahora vamos a ver qué pasa. Entonces, aquí estamos nosotros definitivamente para concretar nuestra propuesta de campaña. Invita a la unidad del Cantón Guaquillas y manifiesta que cumplirá con los proyectos del gobierno nacional. La caravana, si es posible, que mañana la realicemos en agradecimiento a Dios, a la familia y al pueblo de Guaquillas, y nosotros estaremos comunicando por las radios vía perifoneo para que los ciudadanos de Guaquillas, todos, yo llamo a la unidad, ya el proceso está culminando, yo invito a la unidad, invito a la reflexión, a que respalden al alcalde Farfán, que no le vamos a fallar, no le vamos a defraudar, y yo creo que para que los pueblos avancen y progresen, debemos manejarnos con este discurso, un discurso de unidad, a donde se practique definitivamente la equidad, y con Ronald se va a practicar la equidad dentro del cabildo municipal. He sido enfático, he sido responsable en las intervenciones que he hecho. Nosotros vamos a conversar con el presidente de la República, nos vamos a sentar a dialogar con él, con los ministros de Estado, para que los proyectos, proyecto Pitti, otro proyecto más, que están en camino, definitivamente se cristalicen, obviamente, con un diálogo con el señor presidente economista Rafael Correa Delgado. De eso, dalo por hecho, y los guaquienses saben que yo soy un hombre primero de diálogo, hemos dicho clarito, somos personas de diálogo, vamos a dialogar, a conversar con el economista Correa, e incluso lo vamos a invitar para que él conozca sobre la propuesta de Farfán, que de hecho, y estoy convencido, que va a respaldarla porque son viables. Del Colegio Remigio Geo Gómez Guerrero, Mauro López, TVA.